Construir con viento. Construir con frío. Construir en el hielo. Construir en la Antártida. Estos trabajadores, que se capacitaron en oficios de la construcción en los centros de formación continua del Ministerio de Trabajo y la UOCRA, fueron elegidos entre muchos otros para una experiencia única. Pondrán su formación a prueba en condiciones extremas de frío, viento, nieve y hielo. La Dirección Nacional del Antártico eligió a estos trabajadores entre más de 60 postulantes. Deberán reparar y mantener la base Carlini, una base científica, bastión argentino en los territorios antárticos. Ellos deberán demostrar la calidad del trabajo argentino, donde se pone en juego la formación profesional que el Ministerio de Trabajo, la UOCRA y el IERIC llevan adelante en todo el país. Deberán demostrar que están preparados para todo, incluso para construir bajo cero. Sur, bien al sur, más allá de la Patagonia, de Tierra del Fuego, más allá del fin del mundo, existe un lugar casi inaccesible, casi inhabitable, donde el frío es más frío y donde el viento sopla más fuerte, el sur mismo, el lugar opuesto al Ártico, la Antártida. Conocido como el sexto continente, en territorio, en realidad, es el cuarto, después de Asia, América y África, con una extensión de más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Es el continente más alto de todos, con un promedio de altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es el lugar donde se registran las temperaturas más bajas, con un promedio de 50 grados bajo cero, y vientos que sobrepasan los 350 kilómetros por hora. Está cubierto de hielo, y en algunos lugares esta capa supera los 5 kilómetros de espesor. Es un lugar sumamente importante para la Tierra y la humanidad. Allí se concentra el 80% de las reservas de agua dulce del mundo. Aunque por su clima extremo existe poca flora y fauna en el continente, en sus costas y mares hay una amplia biodiversidad con grandes comunidades de lobos marinos, ballenas y pingüinos. Por sus condiciones climatológicas únicas, es reguladora del clima planetario y, por lo tanto, es estratégica para las investigaciones científicas, en particular las del calentamiento global. Argentina es un país bicontinental, por estar ligado histórica y geográficamente con la Antártida desde sus orígenes. Desde principios del siglo XIX, la intensa actividad de los foqueros criollos llegó hasta las islas Shetland del Sur, y pesqueros de otros países siguieron estos rumbos reconociendo la autoridad argentina en estos territorios. Argentina es uno de los primeros países en el continente blanco. La base Orcadas es la más antigua, inaugurada el 22 de febrero de 1904. Durante más de 40 años, Argentina fue el único país con población permanente en el sector antártico. En 1959, las tensiones de la Guerra Fría que se habían trasladado hasta este continente obligaron a la firma del Tratado Antártico. Se declara que la presencia civil y militar estará destinada a la paz, la cooperación internacional y la ciencia. Así, la Antártida queda definida como aquellos territorios que quedan al sur del paralelo 60. Al día de hoy, existen más de 40 bases pertenecientes a 20 países, todas dedicadas a investigaciones científicas, teniendo una importancia única para el desarrollo de la humanidad. Argentina tiene 6 bases permanentes. Una de ellas, la base Carlini, antes llamada base Giovanni, es la base con mayor cantidad de proyectos de investigación.
y por acuerdos internacionales, científicos de todo el mundo vienen a ella para hacer ciencia. La base era un refugio naval. Posteriormente, cuando pasó a llamarse Base Yubani y a depender de la Dirección Nacional de la Antártica, fue la base que llevaba adelante la mayor cantidad de proyectos científicos de la República Argentina. Hay que tener en cuenta que en el sector de la base hay muchas posibilidades de investigación. Tenemos una zona protegida donde hay elefantes marinos, hay mucha fauna y flora alrededor de la base. Y bueno, y esto invita a personal científico argentino y extranjero a poder desarrollar sus proyectos aquí en la base. Se hace soberanía también trabajando en ciencia, ¿no? Es una manera de tener presencia en el continente. Creo que es la única manera hoy por hoy, dadas las circunstancias que tenemos en cuanto a lo que impone el Tratado Antártico. Y más allá de nacionalidades, es una cuestión internacional. Acá tenemos el privilegio de poder hacer investigación básica en cuanto a biología, por ejemplo, y en un ambiente que está intacto, o más allá de las modificaciones por el cambio global, pero no tiene tanta incidencia del hombre. Y bueno, como país es fundamental poder generar investigación y poder generar información en Antártida. Por esto, por la presencia y por el volumen de información que se puede obtener. Esta base requiere mucho mantenimiento, porque tiene algunas partes ya son bastante viejas, la nieve acá durante el invierno es bastante dura y toda la infraestructura necesita mantenimiento, porque durante el invierno se congelan los caños, se cortan los cables, hay ventanas que se rompen, hay filtraciones de nieve. Entonces, no se puede dejar la base sin mantenimiento logístico durante más de un año. O sea, ni bien empieza la temporada de la precampaña, tienen que venir grupos de apoyo al grupo que está invernando porque es necesario reparar o reponer en condiciones todo lo que durante el invierno fue relativamente puesto fuera de servicio por diferentes causas. O sea, por el pie de hielo, por la nevada, porque se abrieron grietas en algún lugar. Siempre es necesario el apoyo logístico, es fundamental para la base. Por un lado, el Ministerio de Trabajo tenía el proyecto de mejorar la calidad laboral y generar personas con oficio, que fue un déficit en décadas anteriores, en donde no se hablaba de trabajo. Ahora hablamos de trabajo y de calidad profesional. Mientras tanto, en la Dirección Nacional del Antártico y dentro de la Cancillería, se estaba buscando un proyecto de cómo mejorar en el mantenimiento y ampliación de las bases en cuanto al soporte para los científicos. Necesitábamos personal calificado para mandar a la Antártida, hacer tareas de albañilería, hacer tareas de mantenimiento sanitario, electricidad, soldaduras, en fin, todos aquellos que hacen al mantenimiento de una base antártica, que una base antártica es una ciudad en pequeño. Esa ciudad en pequeño hay que mantenerla, entonces se mantiene a través de la gente con los oficios. Y ahí es donde enlazamos con el Ministerio de Trabajo, también a través de la UOCRA, que la UOCRA a través de su fundación se acerca también a ofrecer estos servicios y encontramos que podemos obtener gente muy especializada para llevar adelante los dos proyectos, el del Ministerio de Trabajo y el de la Cancillería. Bueno, tenemos un plan de trabajo, le decía desarrollar unas tareas de mantenimiento de una casa de alojamiento que se viene construyendo el año 2009. La idea es ir a finalizar esta casa, tanto la casa como el laboratorio argentino, que es para alojamiento de gente científica y para el laboratorio es básicamente para trabajo científico. Llegó a través de la Fundación UOCRA una invitación a participar en la selección del voluntariado de la Antártida, buscando gente de oficios específicos. Para el caso de este año era electricidad, carpintería y alguna otra cosa. Nosotros electricidad tenemos y tenemos un buen caudal de alumnos de electricidad, así que nosotros abrimos la propuesta, nuestros alumnos se inscribieron, con el tiempo nos llegó la convocatoria para Cecilia y estamos felices de que ella esté contenta con esto.
Y aparte también, aunque sea vano, un poco orgullosos de que... También orgullosos de que ella, desde Moreno, vaya hasta la Antártida representando a la Fundación y representándonos a nosotros. Me anoté pensando en que no me iban a llamar. Esa es la realidad. Y cuando me llamaron dije, bueno, para adelante, vamos a hacer todo. Después, de hecho, estuve enferma, me engripé, producto de los nervios. Y bueno, fui al médico todo y me decían que era más que nada ansiedad. Así que cuando me dijeron eso dije, ya está, basta. Adelante, porque tenés que ir, esta posibilidad es única. Además, también los amigos me iban diciendo, tenés que aprovecharla y sí, es única. Así que no lo dudé ni un minuto. Bueno, estaba haciendo el curso de refrigeración yo acá, de mecánico de mantenimiento. Y el instructor nos agarró, nos paró la clase y nos comentó que si queríamos ir, que estaban anotando abajo en recepción. El que se quería ir a la Antártida, que se anote, después iban a hacer una preselección. Bueno, yo me fui a anotar con un par de compañeros. Y bueno, pregunté y me dieron las planillas, bueno, nos anotamos. Y dentro del mismo establecimiento, ¿no? Un día de curso. Digo, ¿qué me van a llamar? No sé si me van a llamar, no sé. ¿Qué? Primero empecé haciendo lo que es la parte eléctrica acá, en la OCRA, ¿no? Y después de haber acabado ese curso, hice el curso de plomería. Después de haber acabado plomería, hice el curso de gas. Y después también hice lo que es aire acondicionado. Gracias a los cursos que estoy haciendo, me convocaron para ir a la Antártida. Me llamaron, estaba en la casa de un amigo, estábamos en la pileta. Y me llamaron y me dijeron, mirá que viajamos el día martes. Y ahí ya me cambió la cara porque no quería ir ya. Y le comenté a mis amigos que me iba a la Antártida. ¿A dónde te vas? A la Antártida, le dije. Y no me lo querían creer. Sí, básicamente fue de alegría a todos los compañeros, porque bueno, es como que uno de nosotros pudo dar un paso, ¿no?, hacia el futuro. Creo que básicamente es lo que el centro de formación como esencia tiene, mejorar la calidad de vida de los compañeros, ¿no? Yo hice en otro centro de formación, hice electricidad, hice plomería, soldadura. Y es bueno, y lo que te llama a esto es que cada vez querés aprender más. Está bueno. Yo del 2005 estoy haciendo curso todos los años. Todos los años hago algún curso. Nosotros, como cualquier institución educativa, hacemos todo. Nosotros buscamos todas las posibilidades que hay al alcance, buscamos todas las posibilidades de conseguir insumos, herramientas, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para los alumnos. Pero eso no nos convierte en dueños de la educación. La educación es siempre del alumno. A mi hermana le conté que voy a viajar a la Antártida y me dice, ¿no?, que siga estudiando, que el estudio es fundamental para poder progresar incluso. La verdad es que nunca viajé en avión, así que va a ser una experiencia, va a ser la primera experiencia también, lo que es viajar a la Antártida, viajar en avión. Dicen que es el Hércules, así que también eso es algo que no ni me imaginaba. Después también me dicen que por ahí pueda ir en un helicóptero. Jamás me imaginé tampoco volar en un helicóptero. Es como que es todo muy loco. No lo puedo creer. El viajar allá asusta un poco, asusta bastante. Pero bueno, ya está, hay que bailar. Mira, mi pensamiento que tengo en la cabeza es ir y tratar de dar lo mejor de lo que sé. Creo que hacen falta muchas cosas allá hacer todavía. Y yo creo que haciendo cosas allá, yo creo que gano mucho. Solucionando cosas, arreglando cosas, reparando cosas. Allá hay muchas cosas para reparar todavía. Hay que tener mucho respeto a la Antártida, tener mucho cuidado y estar
ahí con 10 grados bajo cero. La verdad es una sensación hermosa, pero no es para cualquiera. Me siento seleccionada con el dedo de Dios. No lo puedo creer, no. No hay mucho que imaginar, me emociono, o sea, pensar ir allá. Los compañeros, la verdad, muy buenos compañeros, también tengo un par de amigos y no, felices también. A pesar de que voy a ir yo, es como que ellos también van conmigo. Vengo ya a despedirme. ¿En serio? ¿Te vas para allá? Me voy para allá nomás. ¿Estás contenta, no? Sí. Vamos. Che, ¿preparaste los bolsos? Sí, yo preparé todo, ya estoy. Lo único que me falta es comprar unos buenos lentes para ir. El bronceador que me hace falta y nada más, tengo todo preparado. Yo el bolso personal, el mío no lo tengo. El otro sí, el de la ropa que nos dieron para llevar allá. ¿Cuántas camperas te dieron? 3, creo. Parece que 3 camperas me dieron. Y sí, 3 camperas y 3 pantalones. Bueno, este es el pantalón que me dieron para ponerme arriba de las ropas, de lo que sería la calza térmica y el jean, o el pantalón de tipo polar, que sería este también, para lo que sería ya la nieve. También me dieron las antiparras. Estas son las botas para la nieve. Aunque no parezcan, son número 37. Muy acolchonadas por dentro. Así que no voy a sufrir del frío. Eso, estoy tranquila. Preparé la computadora. Ah, la compu. La compu. ¿Sabes lo que quiero ver yo? La caleta congelada. Es un pedazo de mar congelado que me gustaría ver. Estuve viendo así por el Facebook, los pibes como... ¿Sabes que no lo pude ver por el Facebook? Sí, los pibes estaban andando en bicicleta por arriba del... ¿Qué? Arriba del agua. Uy, güey. Sí. Si andan en bicicleta arriba del agua, caminan. Sí, porque la parte profunda se ve que no. Pero lo que es la parte de la orilla, no sé, al metro, metro y medio de agua, eso está todo congelado. Y se ve que los pibes andan paseando con bicicleta. Los días jugaron al fútbol también. ¿En la nieve? Arriba del agua, del hielo. Qué bueno. Sí. Chao, pa. Ya. Nos vemos. Un abrazo grande del pibe. Mirá que por mucho tiempo no la vas a ver, ¿eh? Chao, Dan. Muchas fotos. Nos vemos. Bueno, filma todo. Filmo todo. Chao. Circular, esa cosa que podés llegar a salvar la situación, ¿no? Claro. El trabajo al realizar. Hay herramientas allá, las que por lo menos necesitamos, sí. Sí, por los trabajos que vamos a hacer nosotros, en esas herramientas tenés. Quizás a lo mejor no hay materiales específicos, ¿sabés?, para hacer, pero buscándole la vuelta el trabajo lo llegás a hacer, ¿viste? Allá no hay una ferretería que tenga todo. Tal vez vas a buscar una pieza y no está la pieza. Buscás un codo y hay una curva. Y vas a tener que usar la curva, por más que sea más larga. No, yo digo, este es un viaje que yo he soñado de toda la vida, pero nunca me imaginé que yo podía ir a la Antártida.
El viaje se planifica con bastante tiempo de antelación. Lo que se hace, todos los vuelos que se realizan con destino a la Antártida, a Marambio más que nada, es lo que es apoyo a la actividad científica. Y en ese tiempo previo que uno dice que se planifica, se está viendo la cantidad de gente, la cantidad de carga que tiene que ir, dado el peso soporte de la pista y del avión, y también viendo un poco la meteorología y cómo va a estar en la zona antártica. El factor meteorológico es el más importante que afecta a la operación del Hércules en Marambio. Yo tuve la oportunidad de estar por 3 meses en una campaña de verano como coordinador y jefe de componente de Fuerza Aérea, coordinador de todos los vuelos. Yo realmente sentí emoción enorme de haber podido estar ahí, haber podido ver el Hércules aterrizar, ver la banderita argentina allá. Es realmente a lo que realmente nos gusta esto, pega directo al corazón. Llegamos a la Antártida, estamos en base Marambio. Por suerte ya pasamos a la primera parte del viaje y ahora nos queda poco para allá, Carlini, y empezar a trabajar. Por ahora va todo muy bien, vamos a ver si podemos comer algo y a descansar un rato. Bienvenidos a la base Carlini. Yo soy el jefe de base, Alejandro Berto. Bueno, hay otro trabajo que quedó pendiente del año pasado. Faltaba terminar toda la línea de los lados de hormigón de la boca de inspección. Y como este. Hasta aquí habíamos llegado el año pasado y habría que continuar hasta la radio. Bueno, chicos, una de las tareas que nos queda pendiente es terminar de hacer los lados de hormigón en las bocas de inspección. Hoy el día está así. Vayamos a hacer un poco allá. Cuando te salió el sol y te acomodó, hagamos lo que nos quedó pendiente la vez pasada. Hagamos un pedacito, ni que sea. Bueno, Jesús, vamos a sacar un poquito de arena de acá, que no hace, tiene un poquito de piedra, pero no le hace nada. No, las cosas afuera ahora en este tiempo no se pueden hacer. Hay que hacer cavar para que pasen cables, cañas. Acá en el verano se destruyó toda la red eléctrica y tendríamos que tirar el cable. El problema que estamos teniendo es que tenemos alrededor de 1/2 metro de nieve en algunos lados, 2 metros de nieve en otros lados. Nosotros tenemos que apoyarnos, ¿no? Y hacer el trabajo entre todos nosotros.